vamos a votar a favor porque obviamente estamos de acuerdo, porque recordamos que el Partido Socialista desde el Gobierno de España ha sido el impulsor y el máximo defensor de la llamada ley de la memoria histórica, la ley 52/2007 de 26 de diciembre de hoy, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Vamos a votar a favor porque el Partido Socialista de la Ciudad de Valencia y el Grupo Municipal Socialista llevamos varios mandatos reclamando que se tomen las medidas oportunas para la retirada de cualquier mención conmemorativa, ya sea individuos o colectivos, tal como dice la ley, de la sublevación militar o por el estado de la Guerra Civil y, por supuesto, de la represión de la dictadura franquista. Como saben, sobre todo los concejales del Partido Popular, apasionados han sido los debates en este hemiciclo sobre esta cuestión, sobre todo con el concejal Juan Soto. También ha sido interesante, se ha podido leer en la prensa algunos artículos publicados precisamente en el año 2007, cuando se aprobaba la ley, sobre la nomenatura de falangistas en el callejero, con información dada por el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica Socialista, que coordina el que fuera concejal socialista Matías Alonso y actual asesor del grupo. Vamos a votar a favor, por supuesto, porque fue un alcalde socialista el que concedió a Meseta Alexandre el honor de que una avenida lleve su nombre, y porque fue un conseller y un presidente de la Generalitat Socialista el que dio el nombre de un hospital, como saben ustedes, al doctor Pesquer, que antes se llamaba General Sanjurjo. Muchas gracias. Señor Grau, cuando estoy interviniendo desde la bancada popular, le han jaleado diciendo es la historia. Pues vamos a ello. En efecto, un cambio de ubicación, el acta que nos ha leído, y con los votos a favor de quien votó a favor y los votos en contra de quien votó en contra. La pregunta, ahora iremos los que votaron a favor, pero la pregunta para los que votaron en contra también habría que habérsela hecha. A lo mejor es que lo que no querían es que se quitara una calle al general Moscardó, que tiene dudos o no de ser quien acompañaba a Serrano Suñer en las visitas tan aplaudidas en la época a la Alemania nazi de Hitler. Pero vamos a la historia. Cuando hay ese cambio de ubicación en el nombre de la calle del doctor Marco Merenciano, en efecto, lo ha dicho usted muy bien, un ilustre psiquiatra y una persona que incluso atendía a los que tenían menos recursos sin cobrar nada. Como ha dicho el señor Sánchez y la señora Soriano, es que en 1981 no se sabía qué había sido, lo que ellos han dicho, el delator de Meseta Alexandre. No se sabía. No se sabe hasta finales de los años 90, cuando ya han pasado más de 50 años y entonces ya los historiadores ya pudieron coger el expediente. Lo pudieron coger el expediente, lo analizan, lo estudian, lo investigan, tanto es así que la Universidad de Valencia lo edita íntegro en el año 2001, con un estudio preliminar e introductorio. Uno de los autores de este estudio introductorio, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, a este respecto, Marc Baldó, a este respecto, me decía ayer mismo que cuando habló con la familia de Peset y les dijo uno de los delatores, uno de los acusadores, fue Marco Merenciano, no daban crédito. Decían, no puede ser. Y solo se lo creyeron, por cierto, cuando fue Marc Baldó, el profesor Marc Baldó les enseñó el expediente. Por lo tanto, esa es la historia. Una última pregunta que yo me hago. En realidad, ¿cuál es el problema que tienen ustedes con eso? Quiero decir, ¿qué les incomoda? ¿Qué les incomoda? Me haría la siguiente pregunta también. En el programa electoral que ustedes llevan, van a eliminar la ley 52/2007, la llamada ley de la memoria histórica. Muchas gracias.